¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Postdata. Estamos en Montevideo. Algunos programas los hacemos desde Punta del Este, otros desde Montevideo. Volvimos a Montevideo, un estudio nuevo. Estamos estrenando este estudio en el Biblog, por supuesto, a través del observador.com.uy. Agradecer, yo miro las visualizaciones de cada nota que sale al aire de domingo a domingo y agradecer la enorme presencia que tienen ustedes viendo las notas, poniendo comentarios. Muchas gracias, muchas gracias. Desde hace tiempo venimos buscándolo y hoy lo tenemos aquí. Yo siempre digo que detrás de un ser humano hay mil historias, mil. Y estuve leyendo algo muy poquito sobre nuestro invitado de hoy, Yamandú Orsi. Hola, bienvenido. Gusto. Gracias. Gracias por invitarme. Está cerquita acá en Canelón. Sí, a pesar de bueno. Costó entonces que yo viniera, pero estoy a un... ¿Cuántos años? 20 minutos, ponen. ¿Cuántos años de intendente? Llevo desde el segundo periodo. Entré en el 15. Bien. Acá se puede dos. Sí. Continuado. Pero fui secretario general de la intendencia 10 años. O sea que voy a completar 20 años en la administración. El secretario general es el que firma los acuerdos con el intendente. Es claro. El número dos en la jerarquía. Un secretario legal y técnico. Algo así. Algo así. Claro. ¿Para qué sirve el poder? Para que las cosas pasen. ¿Mm? Para que las cosas que uno desea que ocurran se puedan concretar. Nunca salen como tú la piensas. No. Porque el poder es compartido siempre, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces oculto. Y obviamente la política es el escenario ideal o uno de los escenarios más importantes del poder. Y lo concibo como eso. Como la herramienta que te permite concretar uh-huh. aspiraciones, deseos, sueños. Sí. ¿Qué significa? Digo, porque esto lo ven por el sistema que usamos, se ve en todo el mundo. Si hay un uruguayo en Berlín, seguramente lo va a ver. Pero también hay no uruguayos, hay argentinos, paraguayos. ¿Qué es el frente? Frente... Uy, puedo estar dos horas, ¿no? Pero a ver, voy a tratar de ser simple, claro. Sí. Es una coalición de izquierdas que se gestó a fines de los 60 y que hoy constituye un partido consolidado en Uruguay. Uh-huh. En el abanico de opciones políticas que el Uruguay tiene, hoy el Frente es un partido ya tradicional. Yo creo que a esta altura... Desde el 89, claro. Ganó en el 89 aquí. Pero aquel primer casi 20% que fue en el año 71, sí. Vino obviamente la dictadura y ahí se frenó todo. Y a la salida de la dictadura se fue consolidando hasta que en el 2004 esa fuerza política rara, distinta, mm-hmm. porque por lo general las coaliciones de izquierda se desarman, se pelean. Y acá no, se consolidó y es una fuerza que es una referencia nacional, pero también regional y mundial, ¿no? Sí, claro, es una izquierda moderada, de alguna manera. Tiene adentro de las opciones, tenés un poco de todo, y por la forma que se dio el Frente desde su origen, lo que surge es una síntesis de las posiciones, y como es el país, como es Uruguay, lo que termina pasando, o las políticas que se llevan adelante... No son en clave blanco y negro. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos dentro del Frente posiciones clásicas, de la izquierda clásica, ¿no? Uh-huh. Orientación marxista, también hay cristianos, socialdemócratas, tenés esa gama. Sí. Pero siempre el Frente encontró la forma de que la síntesis contemplara las distintas corrientes. Claro. Y creo que también hay un sello muy uruguayo ahí, de una sociedad amortiguadora, como se dice,
y la izquierda está muy marcada por eso también. Y yo creo que la prueba de fuego fue después la gestión de gobierno, claro. 15 años en el gobierno, y aquellos temores o riesgos que se planteaban antes de que asumiera, por parte, de, por supuesto, de quienes están en la vereda de enfrente, sí, sí. se disiparon, y hoy ya la disputa en Uruguay ya no pasa por... es decir, no creo que nadie se imagine disparates planteados desde la izquierda. De hecho, el otro día una imagen preciosa fue la calle Pobo yendo a la asunción de Lula con Pepe y con Sanguinetti. Sí, eso es muy nuestro, ¿no? Muy, muy fuerte. Muy nuestro, y para nosotros es... En la vida política nuestra, que un presidente le entregue la banda a otro es como... yo creo que es una de las claves de nuestra política y aunque te toque perder, como nos pasó, cuando Tabaré Vázquez incluso va a la Argentina con Luis, que recién había asumido, con Luis Lacalle Pou, estés donde estés en el abanico político uruguayo, quienes tenemos esa convicción republicana y el orgullo de vivir acá, nos cae bien. Porque además, pensémoslo desde otra óptica, si te toca estar en la oposición, también esas señales te dan la tranquilidad de que en un proceso político normal el retorno no es tan inalcanzable. Y hay algo más. En Uruguay... Yo alguna vez me lo cuestioné, pero después me convencí. En Uruguay no hay reelección inmediata. No. Y eso te obliga a imaginarte el recambio y la alternancia de un tiempo a esta parte. Entonces, el tener claro que no es de una vez y para siempre todo, sino que el juego de la política hace lo suyo. Sí, eso me lo enseñó en la calle Herrera, que le decía al gabinete, a sus ministros, quedan tantos días. Ah, mira. Todos los días los aseguraba para que hicieran cosas. Eso es muy de blancos también, ¿no? Claro. Porque el Partido Colorado tuvo más de 90 años y yo no creo que en algunas épocas los colorados imaginaran eso, ¿no? Claro. Nadie se imaginaba. Incluso cuando ganó el Partido Blanco allá en el 59, bueno, cuando empezó a gobernar en el 59, aquello fue todo un terremoto, ¿no? Una cosa extrañísima. Por primera vez llegaba. Cierto que era un ejecutivo colegiado, esas cosas locas del Uruguay. Pero fue después, yo creo que salvo la triste experiencia de la dictadura, el Uruguay ya empezó a ver que un día ganó el Partido Colorado, después lo volvió a ganar y después apareció el Partido Nacional y vuelve a ganar el Colorado y después el Frente Amplio y se mantiene tres periodos. Los politólogos en el mundo dicen que ya la izquierda y la derecha no existen. ¿Compartí? Yo creo que existen desde el punto de vista ideológico. De izquierda y de derecha nacen en la Revolución Francesa, ya cuando se sentaban a un lado y al otro y vos tenías los más conservadores a la derecha, los más radicales, jacobinos y hasta peores, más radicales todavía, a la izquierda. Y en el medio de la llanura, ese centro silencioso que terminó ganando o terminó quedándose con la victoria. En el mundo hay una, por lo menos en la vida política republicano-democrática representativa, tenés siempre la tensión entre conservadorismo, progresismo, llamale. Sí, sí. Y ahí hay tendencias hacia la izquierda y la derecha. Lo que sí creo que ha cambiado, y esto es discutible, ¿no?, es que los partidos políticos se encuadren de una manera tan monolítica, salvo... Vox en España, sí, claro. Por poner un ejemplo, o bueno, partidos de izquierda como los partidos comunistas en el mundo. Cuando hay coaliciones, existe la derecha y la izquierda, pero por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, tenés una izquierda que está más corrida hacia el centro, otra que más izquierda. Yo creo que esa gama existe. Sí, sí. Lo que es difícil encasillar a algunos partidos y a la hora de la gestión. Ahí es donde más se diluye, bueno, me parece. Creo que vos te reunís con el presidente por una cuestión puntual y la ideología, en ese ratito la dejás de lado. Ahí aparece el pragmatismo, ¿no? Sí, no, claro. La gestión o la experiencia de ejercer el poder en la gestión de un gobierno, ahí, por supuesto, te orienta tu ideología y tu posición, por supuesto. Y eso es, para quienes están en el tema, es notorio. Pero cada vez pesan más las cuestiones del momento. Y, por ejemplo, Lula mismo,
Uh-huh. Es un tipo muy pragmático, mucho más de lo que pensamos. Sí. Y que hoy, por ejemplo, tengas un partido político que llega al gobierno o una fuerza política que llega al gobierno de Brasil con Lula y Alckmin, uh-huh, algo pasa. Entonces, a la hora de ejercer el poder, a la hora de ejecutar, ahí se mezclan. Pero no es que desaparezca la izquierda y la derecha, creo que los partidos no son tan encasillados como el partido de la izquierda, el partido de la derecha, sino que aparecen las gamas. ¿Tenés opinión sobre el Mercosur? Que Uruguay está siendo presionado de alguna manera para que no firme el tratado de libre comercio con China o con Canadá o con quien se dé la gana. El Mercosur es una realidad. El barrio es el barrio. ¿Es una realidad? Sí. Pero nunca. Con sus dolores. Ah, sí, funcionó. Ha funcionado a los altos. Sí. Y con muchas rigideces. Habrá que revisar alguna cosa, pero lo que yo pienso es que el mundo está muy, muy volátil. No es un mundo que se esté abriendo, se está cerrando. Las alianzas están muy en cuestión. Hoy tenés dos países disputando la economía en el mundo, China, Estados Unidos, una Europa que perdió protagonismo y que da lástima ver lo que ocurre con ella, un África que está latiendo ahí. No existe para el mundo. Pero que guarda, que es la que va a ver surgir una clase media en algún momento potente, como pasó en otros países, en otros continentes. Y el barrio es el barrio. Uh-huh. Y tienes que tener alianzas firmes con el barrio porque es lo que perdura. Y si uno lo analiza también, hasta desde el punto de vista comercial, que es bastante complicado, ha sido el Mercosur, Brasil es un buen socio. El Mercosur nos sigue, estoy pensando con cabeza muy uruguaya, ¿no? Sí, sí. El Mercosur nos sigue comprando a nosotros. Por ejemplo, si alguien lo piensa solo en comercio. Ahora, ¿que ha funcionado mal? Ah, yo creo que sí. A ver, lo que le pasa, por ejemplo, a un ciudadano argentino cuando viene a pasear a Uruguay y se tranca en la... Por aduana, Dios, aduana, por Dios. Yo recorrí Europa en auto con mis hijos el año pasado. Son bien gordés, paso. 5 horas están. Sí. Eso yo no creo que tenga que ver tanto con Mercosur, sino con las políticas internas y cómo uno concreta esas cosas. Yo, igual, de todas formas, creo que hay que tirar piolas por el mundo como para lograr. Ahora, no me lo imagino sin la región. Lo pienso en cabeza muy uruguaya. Somos un país de 3,5 millones de habitantes. Uh-huh. Pero nuestro barrio son 200 millones. Aquí nomás, estoy pensando el sur mismo. Sí, Argentina, Brasil. Y, no toda la Argentina, no todo Brasil. Estoy pensando en el sur de Brasil, Buenos Aires. Y si uno lo piensa solo con cabeza económica, es potente. Y hay algo que tiene que ver con lo cultural que hay que sacarle mucho más el jugo, con el tema de los valores. Tú si recorriste Europa, vas cambiando fronteras, vas cambiando idioma. Sí. Acá, salvo portugués, que tenés, sí, hablamos el mismo idioma. Igual. No hay nada más parecido a un argentino y un uruguayo en el mundo. Sí. Y también desde el punto de vista de nuestra cultura. Entonces, así sea, no digo una utopía, pero un sueño difícil de realizar, yo creo que hay que insistir, sin cerrarse a lo otro, ¿no? Y bueno, hay presiones. Sí, claro. Sí. Nosotros somos la provincia rebelde, ¿no? Siempre fuimos presionados y ejercen la soberanía de Uruguay y está muy bien. Fuimos tan presionados que hasta nos invadieron, me acuerdo. Sí. Entonces, es una realidad, ¿no? Nuestro puerto nació como un puerto de tránsito para el corazón del continente. Sí. Estamos en la puerta de la salida del estuario. Entonces, hay un destino geopolítico ahí importante que nos condiciona. Ahora, yo qué sé, desde el punto de vista geográfico hay una relación de continuidad entre el sur de Brasil y Uruguay que es todo uno. Sí, sí. Y que si no es así es porque los españoles eran bastante porfiados. Sí. Y porque Argentina nos dio una mano grande cuando nos gobernaban los brasileños. No me imagino no tener una relación o un nivel de acuerdo con la región. ¿Dónde potente quedó el profe de historia? Oh, pesco mucho ahí, ¿eh? Pesco mucho en... ¿Ah, sí? En ese tiempo, sí, sí, sí. No ejerzo desde el 2004. ¿Te gustaba ejercer? Sí, ah, sí, bueno. Sí, me gustaba, sí. Me gusta. Al principio no lo extrañé, ahora estoy como diciendo, pa, sería bueno. Sí. Me gusta. Una cátedra por semana. Sí, yo daba en secundaria, ¿eh? Ah. Secundaria. Trabajaba con distintos niveles, de los 13 años hasta los 18. Sí. E incluso en algún momento hice la inscripción, que es la bedelía, y me gustó mucho también porque ahí trabajé con la familia. De verdad, yo al principio
Ponele los primeros años de gestión, me preguntaba si extrañaba, yo decía que no. Ahora me entra como una nostalgia de poder navegar ahí. Ahora tendría que actualizarme muchísimo porque ha cambiado tanto. El mundo cambió. No, y la enseñanza mismo y, claro, y las herramientas. Y yo estoy con los libros viejos. ¿Tu especialidad en historia, si es que hay una, cuál era? No, especialidad no, me gustaba historia nacional. En el IPA tenés, te forman en el Instituto de Profesores de Artigas, ¿no? Sí, sí. Te forman en americana, universal, pero es europea, como sí, todo lo nuestro. Americana, universal, nacional y arte. Pero me gustó mucho la historia nacional y yo creo que también la política hace lo suyo ahí, ¿no? Sí, no, claro. Sí, porque a mí cuando hice la secundaria hace un siglo, me enseñaban los ríos de Europa, que nunca supe para qué me servía. A mí me encantaba, ¿sabes? No, también, pero digo, nos daban poco historia de Argentina. Ah. Lo que nos daban no siempre era verdad. Había una historia revisionista que cambió a los héroes. Hubo. No tan fuerte, pero hubo, sí. Hubo. Pero no, tienes razón, Argentina fue más duro. Sí. ¿Y del almacenero qué quedó? Oh, yo creo que... Que es uno de mis sueños, ¿no? No, te puedo creer. Tener un almacén. Como lo ve antes, de mostrador. Sí, claro, yo en el mostrador, en la caja, me encanta. Ah, yo lo viví. Porque fue la primera tarjeta de crédito que conocí. En Mendoza, mi abuela decía, vaya al almacén. Con la libretita, ¿no? Libreta negra, me anotaban. Y nunca dejaron de pagar nadie, porque te da crédito. Y era una tarjeta de crédito. Sí, en casa teníamos, era almacén de libreta. Claro. El almacén lo dejaba en casa. Terminé yo, porque mis viejos se enfermaron los dos. Y yo aguanté poco tiempo. O sea, me dedicaba a la docencia hasta la década del 90, la segunda mitad de la década del 90. Y después todo cambió muy rápido. El autoservice, el supermercado, se comió el espacio. Pero llegaste a ver los fideos sueltos. Claro, no, y yo sigo con el papel de traza. Sí, los fideos venían en unas latas ahí. No, en las bolsas. En las bolsas que la poníamos dentro de unos cajones. Y ahí sacabas con unas cucharas de metal. Y me acuerdo que vendíamos todo suelto. Y la gente pedía fraccionado. Sí. La yerba también. Venían paquetes de 5 kilos. Uh-huh. ¿Te gustaba? Me encantaba. Sí, sí. El rato diario. Sí, gente. Sí. Yo creo que eso también me marcó, ¿no? Claro. Y conversar. Me acuerdo que alguna hora me tocaba a mí estar, o abría en la tarde, y había 3 o 4 parroquianos que venían, se sentaban a conversar, uh-huh. Se levantaban de la siesta. Sí, sí. Porque era una ceremonia ir al almacén, porque se chusmeaba. Sí. No sé cómo se dice acá. Sí, sí, se chusmeaba. Se chusmeaba. Yo tenía el informativo siempre de la misma hora, de mañana, y ahí venían dos siempre en los mismos. Y ahí hablábamos de política y todo, me acuerdo. O sea, es un lugar donde pasan cosas, donde conversás. Pero a través del canto, del folclore, empezás a entender lo que es tu ideología hoy. ¿Vos sabés? Rosa. Sí. En mi casa no se hablaba de política. Dios nos libre. ¿Tu padre era de...? Y votó Partido Colorado. Ah. Mi madre creo que votó alguna vez a los blancos, pero no tenía... No, mi abuelo materno era el único antepasado que tenía su pañuelito blanco. Ah, era de chicotazo, herrerista. pero después mi familia no se hablaba, no sé. Entonces cuando se empiezan a abrir las puertas a las libertades, yo estaba en el liceo y ahí me empiezan a pasar unos cassettes. Con cosas que yo nunca había escuchado. Zita Rosa, Biglietti. ¿Qué? Sabía que existían los limareños, pero jamás había escuchado nada de eso. Sí, claro. Y de ahí empezás, y obviamente me gustaba mucho historia, empecé a leer alguna cosa que no se leía antes, ¿no? Uh-huh. De América Latina. Pero fue a través de la cultura. Yo creo que a través de la cultura que me empecé a empapar de esa conciencia de... ¿Leías a Benedetti? Pues sabes, lo que leía a Quijano. Ah. Carlos Quijano leía... Sí. Que alguien me lo pasó alguna vez. Carlos Quijano, de origen nacionalista, fundó Marcha. Uh-huh. Me acuerdo que fue lo primero que empecé a leer. Y claro, y ahí me hice... Y ahí también me marcó una beta muy... No digo nacionalista, pero sí de lo identitario. Sí. A diferencia de repente de la otra izquierda internacionalista. Claro. Creo que eso me marcó. Pero me empecé a acercar ahí cuando yo estaba en cuarto del liceo. Uh-huh. Yo no voté en el año 84, no tenía edad todavía. Y ahí estaba en quinto.
pero ya ahí vivíamos con una efervescencia. Ahora ya ahí me incliné por el frente. No sé, viste esas cosas que... ¿De dónde nace? Creo no, que tiene que ver con... José Duval, Jorge Cafrune, José Larralde, oh, institución... José Jorge Cafrune, me encanta Cafrune. Y eran de izquierda. Vos escuchabas las letras y eran complicadas. José Larralde le daba al patrón y lo hacía pedazos en las canciones. Y hay una influencia, no en la juventud de hoy, pero en mi juventud había una influencia de José Larralde, Cafrune, de Guaraní, todo izquierda. Sí, o sea, que lo que me acuerdo, a ver, yo cuando la dictadura aquí empezó en el 73, yo nací en el 67, vivíamos en el campo y nos mudamos al pueblo, como decimos nosotros, la ciudad. Y me acuerdo que mis padres me llevaron al cine a ver Argentinísima, ¿te acordás? Ah, sí, claro. Julio Marvis. ¡Oh! Sí. Me acuerdo ver joven, Mercedes Sosa con su pelo. Sí, divino. Y ahí, o sea, era muy chico yo, ¿no? Pero a mis padres les gustaba. Y ahí vi alguna de estas cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo era aquel? El del caballo, que le encantaba que se le murió el caballo, ¿te acordás? José Larralde. No, el otro, el que clavo en su caballo, sí, claro, clavo en su pecho un cuchillo. El Cafrune. Ah, está. Jorge Cafrune. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo? Porque el patrón. Porque el patrón lo ordenó. Era Cafrune, dice. Cafrune. Ah, pues es que me vino la imagen. En una ruta. Claro. Entonces, lo mataron. Eso es lo que dicen y. Sí, sí, sí. De matar. Aquella barba. Yo tengo alguna, viste que ahora son discos, ¿no? Bajás alguna playlist, ¿no? Eran tipos raros, generosos, de izquierda, insisto, pero José Larralde, que era menor que Cafrune, le presenta un disco porque Cafrune terminó siendo director de una discográfica. Y lo escucha cantar a José Larralde, que es un monstruo, que vive. ¿Vive José Larralde? Oh, mira. Y escucha el disco, y lo agarra, lo mete en un cajón y dijo, esperemos un año. Porque no puedes competir contra mí. Yo ya soy una especie de estrella. Esperemos un año y sacamos el disco. Que era herencia por un hijo gaucho. Que vendió más de 20 millones de discos en aquel momento. Que era una fortuna. Pero no en plata. Nadie vendía 20 millones de discos. José tuvo un gran defecto que él acepta la gira. Yo estuve, soy muy amigo de él. Pero si la gira no es en auto, no la hace. Porque tenés que venir a Montevideo. Hace años. ¿En qué hay que ir? ¿Digo, en barco o en avión? No. Mira. Digo, vamos por auto. Él tenía un Torino. Y vivo con el auto. Mira. Personajes muy honestos consigo mismos. No, nunca se traicionaron. Claro. En verdad. Eso, y bueno. Yo agradezco haber mamado esa cultura. Ya te digo, con mis padres en aquella época de Argentinicia, pero después de empezar a escuchar. Bueno, Mercedes sí, sí. Sosa te interpretó todo lo que había y lo mejor que escuchaba, no era un intérprete más. La mami, sí. Increíble. De ahí al baile. Ahí folclórico. Bailarín folclórico fui. Empecé en el liceo y después di un concurso para ingresar en un baile folclórico. Que ¿era bueno? Muy bueno. No. Ah, era muy bueno. ¿Qué bailabas? ¿Chacarera qué? Claro, acá en Uruguay es más el gato que la chacarera. Ah, el gato. Que gato, es una gato, muy parecida. Era sin relaciones acá, pero la chacarera para mí es la danza más linda de bailar. Sí. Es hermosa. No hay una más linda. ¿Cuál? Que es de mi tierra. La cueca. La cueca. La cueca. Verla bailar bien, sí, es un placer. Sí. Es de ahí del Cuyo y, ¿sí? Y del otro lado. Y del otro lado. Sí. Me encanta ese saltito que... Es saltada, la cueca es saltada. Y quedas cansado, te cansa mucho más. Te cansa mucho más. Yo bailo una cueca. Pero una samba bien bailada... Sí. Yo nunca lo logré. ¿Hubo bailarines famosos como el Chúcaro nuestro? No. Va, queda mal que lo diga, pero no, nada como Santiago Ayala, ¿no? No, claro. ¿Cómo fue que dijo él una vez? Inventó una máquina que no la pudo parar. Cuando empezó a inventar cosas y a darle a hacer aquel show de malambo, goleadora. No, y terminaban en Europa trabajando. Santiago Ayala, ¿y cómo era ella? ¿Eh? Santiago Ayala y... No, ahora se llama Santiago. Santiago Ayala, murieron los dos, ¿no? Sí. Santiago Ayala fue el creador de todo eso que... Tuve la suerte, en mi época de bailarín, de ir al Festival Nacional del Malambo, allá en Córdoba. Ah, sí. En una localidad de Córdoba, en La Borde. Ah, sí.
fui varias veces y ahí vi maravillas. ¿Eh? Digo, y se me caía la baba así de verdad. Escuelas primarias, en mi escuela primaria, que era el cura, San Luis Gonzaga, en Mendoza, se enseñaba folclore. Ahora no. Nada. No, hacen acá rap. ¿Eh? Bueno, está bien. Pero ahí vi, por ejemplo, niños santiagueños subirse al escenario, vos lo veías y aquellos. ¿Qué? No, una noción del espacio. De, maravilloso. ¿Albacenero, bailarín, cantabas? No. No. No, no, no. No, no eras bueno. Una vez me invitaron al coro. Parece que anduve bien en la prueba. No, no porque ya bailaba, digo, era demasiado. Ya era demasiado. Sí. ¿Qué época elegís? Ah, la infancia. ¿Sí? La disfruté, sí. Digamos, a ver, yo soy del campo, vine a los 5 años a la ciudad. Bueno, me crié en una casa donde no había luz eléctrica, en el campo, no. Era normal que no hubiera. Sol de noche, ¿no? ¿El farol? Teníamos molino que cargaba la batería. Ah, claro. Y farolito, sí, creo que sí. Ahora el rancho es una tapera. He ido a veces, me he sacado alguna foto. Ah, mira. Sí. Y ahí nos mudamos a la ciudad de Canelones con todo aquel impacto. Y ahí me crié en el barrio. Y la vida de barrio me marcó mucho, me encantaba. Sí. Jugábamos a la pelota en la calle. Se podía. Sí. No. Hoy yo miro y no se puede, digo. El tránsito que tenés. Pero jugábamos horas. Y de ahí a veces íbamos a la canchita. Pero fue una infancia, viví una infancia. El barrio es divino. Sí, porque una infancia donde te embarrabas, trepabas árboles. Jugábamos al fútbol descalzo. Sudabas, jugabas a la pelota, no al fútbol. A la pelota. A la pelota descalzo. Y hoy los chicos están frente a un iPad, frente a una computadora y me enfermo. Hay generaciones de chicos hoy que nunca sudaron en su vida, nunca se ensuciaron. Vos llegabas a tu casa lleno de barro, tu mamá te puteaba, pero claro, era parte de tu infancia. O con todo roto. Claro. Trepar un árbol era una aventura. Sí, sí. Por eso digo, sin pensar mucho, fue una infancia que mi madre me llamaba para que le fuera a dar una mano en el almacén. Yo me gritaba de una esquina a la otra. No se olvidan mis amigos de eso. Y yo, ay, cuando tu vieja te gritaba. Que tenía que ir a ayudar a sacar los envases a... La vieja salía y decía, a comer. No, gritaba mi nombre. Entonces ahora se acuerdan y se ríen. Llamando, me gritaba del hijo. O desde el almacén o desde mi casa, que eran en 2 esquinas. Sí. Y en la esquina jugábamos al fútbol. ¿Quién eligió Yamandú? ¿Y por qué? Pues es que no sé. De... Yo tengo 3 nombres. Sí, lo sé. Pero sos Yamandú. Sí, soy Yamandú. Mi padre y mi madre se pusieron de acuerdo en ponerme Yamandú y eso estaba cerrado. Ahora había que ponerme el nombre de mi abuelo Ramón. Ramón. Mi abuelo materno y nazco el día de San Antonio, 13 de junio. Yamandú, Ramón, Antonio, los tres. El primero fue de un acuerdo entre ellos. ¿Un apellido del norte de Argentina o de Paraguay? Yamandú Rodríguez. Yamandú Rodríguez, un poeta. Un poeta. Es un nombre de origen guaraní. Sí. Que quedó acá en Uruguay. Acá hay varios. ¿Cómo? Tabaré. Claro. La toponimia nuestra. Y no sé por qué fue que mis padres... Eso fue un acuerdo mutuo. Y él iba a ser Yamandú Ramón. Pero nazco el 13 de junio. Como su apellido. Es como un apellido. Yo digo... Ah, tú lo dices como... Yamandú, me dicen. Mira. Sí, sí. Ah, apellido. Yo soy Orsi Martínez, italiano, español. Pero me gusta mi nombre, ¿sabes? Sí. Es que todo el mundo me dice llama, además. Claro. Los amigos siempre te dicen llama. Viste que 2 sílabas, más de 2 sílabas. No lo entienden. No. O cuando le ponen nombre, le ponen Sebastián y le van a decir Seba toda la vida. Bueno, yo soy llama. Yo tengo la suerte que me dicen negro. Sí. Es muy argentino. Podría obviar el nombre, borrarlo, no importa. Es que siempre te conocí por negro. Sí, no. Soy un negrito oro para todo el mundo. Sí. Todas las encuestas que leí dan como probable candidato al presidente o como presidente a Yamandú Orsi. Hablo con la gente y me dicen, qué bueno, es el próximo presidente. Pero no de frente, gente blanca, colorada. ¿Estás preparado? Me estoy preparando. Ah. Yo creo que nunca terminas de prepararte, ¿no? ¿No? ¿Por qué lo digo así? A mí cuando en la última elección me plantearon si yo quería ir a la interna, que fueron 4 candidatos. Dije que sí, 10 días. Al día 10, a las 2 semanas, dije no estoy pronto. Uh-huh. ¿Viste cuando decís, esto me queda lejos?
venía de 10 años de gestión en la intendencia y 5 años como intendente, y me puse a pensar, digo, yo no estoy, tenés que no es que tengas que asistir a clase, claro, pero sí empezar a hablar de otras cosas y aprender otras cosas y a moverte de otra forma. Uno tiene que prepararse. Tiene que aprontarse. Uh-huh. Siento y entiendo que estoy navegando en otras aguas, uh-huh, o como digo yo, en la cancha grande, y eso lo empecé a hacer hace unos años. A ver, si estás en la política siempre, lees política internacional, pero no, y tenés que moverte mucho, tenés que moverte afuera del Uruguay, entender cosas que pasan afuera, entrar a hablar con otros sectores del país que no, de repente no están en Canelones o están con una presión muy chica. Bueno, implica empezar a prepararte en el mismo momento que tú además estás gestionando, ¿no? Sí, claro. Y que es la tarea número uno, la gente me votó para una cosa. Sí, sí. A esa gente no le puedes fallar. El 80% del tiempo lo tenés que dedicar a la gestión y, uh-huh, y sería imperdonable hacer otra cosa, ¿no? Sí, claro. Es cierto que la gestión te foguea también, ¿no? Sí. Yo nunca estuve en una labor legislativa. Menos mal. No sé cómo sería. Me imagino que me aburriría un poco, sí, pero bueno. Alguien me dijo... ¿Quién fue? Andía, tu colega en Maldonado, que nunca se aburrió tanto como tú. Fue senador. ¿Sí? Fue senador, pero... Me aburría mucho. Pasa que venimos de la tarea esa de la gestión pura y dura, incluso de la intendencia, pero también desde un alcalde mismo. La labor ejecutiva es maravillosa, tiene su dolor, tenés tu dolor de cabeza, no podés, las cosas son para hoy, no podés esperar 3 o 4 días. La labor legislativa necesita mucho más paciencia. Uh-huh. Ojo que la aprecio. Y negociar. Un día, ¿sabes? Un día me preguntó Mujica, me acuerdo cómo veníamos con la intendencia. Digo, ¿sabes lo que pasa? Digo, están bravos los ediles son los del legislativo. No, él era presidente en esa época. Me dice, no, para, hay que respetarlo. Dales tiempo, teneles paciencia, porque es ahí donde se deciden las cosas de verdad. Sí. Y él me hablaba del Parlamento, que es cierto, a veces uno dice, no resuelven nada, votan pocas leyes, pero es ahí donde tenés la representación de todo el espectro político. Uh-huh. Y bueno, por eso digo, yo digo que me aburriría, pero que nunca se entienda esto como subvalorar o no darle el valor que tiene. Al contrario, menos mal que está el Parlamento con sus nanas, como todo, ¿no? América Latina, Brasil, tomaron los tres poderes. Tremendo, ¿no? Perú está permanentemente en crisis. Nicaragua tiene un dictador, por lo menos para mí. Dos dictadores. Sí. Cuba, ni hablar. Venezuela, bueno, ahí. Venezuela es extraño, ¿no? Es raro, ¿eh? Es raro. Ahora se volvió amigo de nuevo. Es tremenda. Lo que hace la economía. América Latina. Bueno, América Latina. Yo creo que ha habido a nivel de todo Occidente una crisis de representatividad de los partidos políticos. Los partidos históricos franceses se cayeron todos. Bueno, Chile, los partidos clásicos chilenos cedieron su espacio a cosas nuevas. Argentina, con ese pacto que no termina de cerrar y con esos dolores de siempre. Lo de Brasil es totalmente raro, lo que ocurrió, muy polarizado, muy... Todo muy volátil, ¿no? Creo que esa es una de las características. Para Lula gobernar un país partido en dos. En dos. Pero no cualquiera, no son dos mitades cualquiera. No. Sino prédicas, la prédica bolsonarista riesgosa, o por lo menos novedoso. Pero es raro, porque Bolsonaro llegó a tener una economía maravillosa. Viva muy bien. Ese fue el...
Y esa fue la cara que, o la faceta que pasó con mejor puntaje. Sí. Pasa que todo el resto de su discurso y su predica es... es tremendo. Entonces, claro, y no era común. Ahora, en este mundo en crisis, o una civilización como la nuestra en crisis... Lo de Trump también es parte de una crisis. La toma de Capitolio, una crisis. La rudeza o las cosas que uno ve en la elección norteamericana. No puedes entender cómo se pueden decir. Y las cosas se acusan de fraude, de trampear las elecciones, que te penetran los hackers y que los rusos se metieron en la elección. Una cosa que es una crisis civilizatoria, me parece. Y América Latina... entra en esa también, en esa realidad donde la insatisfacción es lo que reina. Yo creo que es eso una de las características. Sí, claro. El país tiene millones de pobres, millones de indigentes. Sí, la pandemia golpeó muy duro, pero a su vez es un continente que tiene una oportunidad maravillosa, ¿no? Uh-huh. Agua dulce, el Amazonas, alimentos, uh-huh, energía. A su vez el continente más desigual. Entonces todo eso que viene de antes se mezcla ahora con una realidad política donde todo cambia en cuestión de meses. Ahora, Yama, si tenemos todo eso, minería, ganadería, uh-huh, agro, tenemos en verdad mucho, ¿por qué estamos como estamos? ¿Cómo estamos? Comparado con el resto del mundo. Por eso digo, la crisis yo no la veo en América Latina, la veo a nivel occidental, global, por lo menos. Uh-huh. Occidental, por lo menos, ¿no? Han pasado muchas cosas. Supimos estar peor. Uh-huh. Sí, sí. Esa tormenta que arrasó América Latina, donde hoy mirás las historias y no nos pudo haber pasado eso y no pasó. Debe ser el único continente que tiene paz. No. A ver. Sí, porque Europa está en plena guerra, ¿no? Europa está en guerra. En Medio Oriente, bueno, Asia está tranquilo, pero a pesar de los pesares... Sí, pero siempre hay un quilombito con Corea que amenaza. Entonces digo, es un continente que podría esgrimir eso, ¿no? Es un continente de paz. Con una unidad cultural que no la valoramos. No. Ya te digo, hablamos un idioma. A su vez, hay pueblos originarios que tienen mucho para ofrecer y lo hacen. Y yo creo que el pacto político, los pactos en cada uno de los países nunca terminaron de consolidarse, ¿no? Nacimos de una España y un Portugal que nos fragmentó, pero a su vez con un poder y británico que concentró el peso en las capitales, en los puertos. Y después, un siglo XX que yo creo que fue bastante más doloroso que la actualidad. Si uno lo mira desde el punto de vista político, guerras, enfrentamientos, guerras civiles, desapariciones... Pero apelo al profesor de historia. Alguien dijo que la historia del mundo se hizo con sangre. Sí. Y América Latina esa materia todavía no la tiene. Uh-huh. No sé si para bien o para mal. Francia se hizo con sangre, Inglaterra ni hablar, Estados Unidos, guerras civiles, España. ¿Nos faltará eso? No. ¿No? No, acá corrió mucha sangre también, ¿no? Ah, sí. Sí. No es eso. Es que somos países bastante nuevos, ¿no? Pues claro. Historias muy chiquitas. ¿Cuántos años tenemos? Sí. Cuando vos mirás la historia del Uruguay, la historia de la Argentina, y después comparás con la historia de cualquier provincia china. Porque no digo China en su conjunto, cualquier provincia china, Gran Bretaña, sí. Entonces, como que es un continente que todavía está buscando su identidad. A ver, el propio fenómeno del Mercosur es parte del volver a aquello de una región más unida, ¿no? Con novedades también, uh-huh, porque el narcotráfico es una novedad. Si bien existía en el siglo XX, hoy el narcoestado, como se dice, lo tenés ahí dando vuelta. Y yo creo que tenemos
muchas riquezas, ¿no? Porque vos tenés países como Venezuela, donde tenés abajo de ese país yacimientos enormes de energía, como el Medio Oriente, pero en vez de tener arena arriba, tenés un vergel. Ahora, hablaste de los pueblos originarios que existen. Pero van a tener que convivir esos pueblos originarios con el mundo que se viene. El otro día una experta argentina, comiendo en casa, me explicaba lo que era el metaverso, que vamos a hacer esto, pero vos vas a estar en Salinas, yo en Madrid, y te puedo tocar, me mirás. Es muy loco el mundo que se viene. ¿Te asusta eso? A mí sí. Me asusta, sí, claro que sí. Yo creo que lo que me asusta es no entenderlo, ¿no? Claro, después que lo entendés, creo que te dije, claro. Te asusta y te maravilla también, porque si lo pensás, que hoy un cirujano pueda estar a 7.000 kilómetros haciendo una operación desde allá por su computadora y que se logren cosas, o que las universidades puedan intercambiar experiencias. Achubarri, el famoso escultor Pablo, me decía que él ve un mundo donde un robot va a poder hacer de vuelta la Pietà de Leonardo. Y me da bronca. Me parece injusto que un robot que no tiene sensibilidad vuelva a ser la Pietà. Si la Pietà que tenemos es maravillosa, el David es maravilloso. Digo, ¿para qué? Podrá hacer una réplica ahora. Sí. Crear algo con esa... No, réplica. No me imagino. Si lo programás y te hace la Pietà. Yo creo que la creatividad no la va a... Ahora yo escuchaba el otro día que ahora la inteligencia artificial logra a nivel de académico elaborar una tesis, un trabajo académico, tipo, hasta escribir poesía. También. Sí, claro. Lo que escuché no era muy bueno, ¿eh? Pero vos le podés indicar al robot que escribe, sí, o lo que sea, estilo Borges, estilo Cortázar, Galeano, Benedetti. Claro, eso asusta un poquito, sí. Asusta. Sí. Y claro, y conviven eso con lo otro, como lo que hablábamos en América Latina, ¿no? América Latina no está pronto para recibir eso. Sí, el Oriente, viste que sí, Corea, China, Japón. Yo creo que hasta el mundo árabe está mucho más metido que nosotros en eso. Compran. Sí. Asusta. Yo creo que hay que preparar a nuestra gente joven para que se puedan enfrentar, y creo que no lo hacemos bien. No. Uruguay por lo menos no. ¿Ya tienen tus hijos? 10. Son mellizos. Son mellizos. Sí. Y ya están con el... Un casal, por supuesto. Préstame el celular, te dicen. Claro. Y ahí... El otro día, el varón se había puesto a programar porque en la escuela le habían enseñado algo. Y yo decía, vamos a dejarlo. Y él me muestra. Entonces, una de las claves es esa, ¿no? Meterte a ver qué estás haciendo. Sí. Pero también se enganchan a ver TikTok, impresiones. El tema es que le saquen bien el jugo a eso, ¿no? Y se nos viene... Y yo creo que no estamos preparando a nuestra gurizada para ese mundo. Son los capítulos de educación pendientes que tenemos en la región. Por otro lado, ves otras civilizaciones que vuelan con eso. También me asustan, ¿no? Estuve en China y aprendí algo de lo que ellos hacen. Y el vértigo es agobiante, ¿no? Con el que ellos estudian. Mi experiencia con la tecnología, yo manejo, obviamente, Instagram, una red, porque sería una locura. Gran Vía, Madrid, una tienda que no tiene personal. Claro. No hay un solo ser humano en la tienda. Vos agarrás... Pero entrás. Pero entrás a la tienda. Sí, agarrás ese saco, vas a un probador, que es un espejo inteligente, te lo pones y te muestra cómo te queda delante, de atrás, de arriba, de abajo. No te puedo creer. Si te gusta, ponés comprar. Enviado a domicilio, me lo llevo ahora. ¿Con qué voy a pagar? Lo agarrás y te lo llevas. Y nunca he visto ser humano. O sea, que vas a agarrar lo que querés ahí, tenés todo. Obviamente con alarmas que cuando... Claro, claro. Pero eso existe, lo inventó una Argentina. No me gusta. No, ya es demasiado. Es como cuando vas... De hecho, vas a comer a un lugar. Sí. Que vos tengas que ir a servirte y despersonalizar. A mí me gusta venir y conversar con el mozo. Sí. Pasé los 50, ¿no? Pero es distinto, ¿viste? Sí, claro. O en la cajera del supermercado. Porque tus hijos de 10 añitos, los mellizos, van a vivir un mundo donde no se van a tocar. Digo, sí, claro. El tocar al ser humano, al amigo, al abrazo... No, es todo virtual. Y a mí me hace ruido. Hace un ruido enorme.
Y bueno. Una respuesta que me diste me gustó mucho, que no es la respuesta de un político habitual. Cuando dije, ¿estás preparado? Me dijiste, me estoy preparando. No dijiste, bueno, las circunstancias van a, vamos a ver qué pasa. No, 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 me estoy preparando. Y sí. Y está muy bien. Uh-huh. Entonces contestan, bueno, la historia dirá, las circunstancias, si tengo que estar, voy a estar donde tengo que estar. La respuesta... No, yo también, digo, mi fuerza política bien, decidirá si soy yo el que... Está bien, pero te estás preparando, seas o no seas. Exacto. Exacto. Está muy bueno. Exacto. Porque además, esto de, en la política, quienes estamos en esto, nos gusta asumir desafíos nuevos, sí, y con responsabilidades más, más grandes o más... nos gusta. La ejecución, ejecutar aquello que pensás que está bien y asumir responsabilidades, ¿no? Y en algún momento te das cuenta, yo creo que tenés que darte cuenta, si esa cancha en la que te estás moviendo es la que tú querés o querés asumir... Otro escalón, no es la carrera de los honores de los romanos tampoco. No, no. Pero hay algo de eso, de aquel que fue diputado, después fue senador. Sí, sí. Yo creo que tampoco es fatal, y no necesariamente si sos intendente, después tenés que soñar con ser senador, ministro o presidente. No, 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 no necesariamente tiene que ser así. Lo analicé, me lo plantearon compañeros y compañeras, y uno dice, bueno, vamos a empezar a jugar en esa cancha. Uh-huh. Hasta donde nos dé el apoyo colectivo, porque a ver, lo primero que tenés que una fuerza política tiene que promover, sí, tenemos internas nosotros, sí, claro, las primarias, como se dice en otros lados, y después la ciudadanía resuelve entre distintas opciones. Como la posibilidad está y como me gusta, uh-huh, lo mejor que uno puede hacer es decir, bueno, con respeto y con humildad, decir... Uh-huh. Si un día te convocan, que no me pase lo de la otra vez, que sí, estaba para otra cosa. Y bueno. Todos me dicen que la primaria la ganás vos en tu partido, por supuesto, en Alianza. Y hay un candidato del otro lado que se llama Álvaro Delgado, al que entrevisté y me cayó muy bien también. Tipo muy inteligente, muy, muy rápido para contestar. Serían los dos. ¿Cómo te ves? A ver, la premisa no necesariamente es esa. Habrá otros y otras, pero con Álvaro tengo una relación muy fluida de llamarnos por teléfono, ¿no? Ah, o sea, bien, no dudamos nunca. Bien. Y de encontrarnos. Y discrepando, jamás perdemos la forma esa del respeto y el preguntarnos cosas de la vida también, ¿no? Uh-huh. Porque Uruguay es un país chico donde todos nos conocemos o decimos eso. Sí, claro. Y o aquello del país de la cercanía, con de verdad, es de los actores de la coalición multicolor con quien tengo mayor, no digo cercanía, no, pero que me resulta fácil, uh-huh, poder llamar y consultar o plantearle mi posición. Hoy el referente del frente, digo, sigue siendo Pepe. Ah, sí. Y Danilo, ¿no? Uh-huh. Y Danilo Astori. Son ellos, sí. Bueno, se nos fue. Lo que pasa es que a nosotros nos pasó que las tres personas con mayor aceptación en el espectro político eran los tres nuestros, eran los tres viejos. Yeah. Tabaré, Pepe, Danilo. Sí. Muere Tabaré y Danilo y Pepe están como en el Consejo de Ancianos, uh-huh, orientándonos todavía, ¿no? Yo tengo mucha cercanía con Pepe, pero mucho respeto y simpatía y aprecio por Danilo también. Sí. Son, aparte, si vos los mirás, son bien distintos, pero muy necesarios para una coalición que, sí, claro, necesita esa amplitud y ese pragmatismo o ese sentido de la oportunidad. En el caso de Danilo, por ejemplo, con el manejo de la economía y esa particularidad de Pepe que hace que, bueno, que te conozcan en el mundo por esa forma, sí, sí, tan particular. Son referentes todavía hasta hoy. Cuando Danilo lo hace más esporádicamente, pero cada tanto manda su mensaje y es de él. Esa posición tan clara, tan docente, a veces tan pedagógica en el tema de la economía, que es complicado. Sí, y Pepe, claro, con lo suyo y esos mensajes que van más, que navegan más en la antropología que en la política, sí, hoy. Claro. Bueno, Pepe ha logrado en el mundo, digo, no solamente en Uruguay, donde es respetado por los que participan del frente, sino por gente de derecha,
han escrito un libro junto con Sanguinetti ahora, hace poco. Es admirable lo de Pepe. Sí. Yo lo entrevisté varias veces por radio y le dije, ¿cómo salió sin rencor de todo esto? Me dijo, porque ya pasó todo. Hay que pensar en el mañana, no en lo que sufrí yo ayer. Y hay poca gente que tiene esa conducta moral, digamos. No sé si son pocos. Conocido a algunos y algunas. Lo que pasa es que ha pasado el tiempo y los protagonistas hasta ahora, sí, hasta hace unos años, de la vida política uruguaya, era gente que había vivido ese proceso de la ausencia de la libertad, sí, por decirlo de una forma. Sí, sí. Ahora venimos otras generaciones, y por supuesto yo no soy los más jóvenes, vienen otros, donde no necesariamente quienes hoy están asumiendo o pretenden asumir responsabilidades pasaron por ese proceso donde no tuviste aquello tan valioso y es que es tan valioso hasta hoy, sí, sí, como la libertad. Entonces, quienes no pasaron, no pasamos, digo, no quiero salirme, pues yo era niño y adolescente, sí, cuando eso, quizá no le pongamos el valor que tiene. Y para alguien como Pepe, u otros actores que no necesariamente son todos de mi fuerza política, el sufrimiento lo vivió en carne propia, e incluso aquellos que consideran que se equivocaron en un montón de cosas, que fueron protagonistas de los momentos más dramáticos, tienen esa virtud de la experiencia vivida con mucha intensidad. Yo recuerdo cuando se abre la democracia, yo tengo compañeros y compañeras que tenían a sus padres presos. Entonces, para mí el año 84 fue, si vos me preguntás, una imagen, una ventana que se abre y que te entró oxígeno. Sí, claro. Ahora, si siempre viviste con ese oxígeno, sí, no valorás. E incluso creo que sos menos proclive a perdonar. Sí, claro. Eso lo he aprendido de los viejos. De los viejos guerreros también, sí, ¿no? Claro. Porque, entonces, a veces me da un poco de miedito también. Sí. Y no tenés por qué pasar por experiencias tan negativas como para poder valorar las cosas, ¿no? Última, pero bueno. Dos. ¿Único matrimonio? Dos, no, tuve otro. Ah. Sí, tuve uno. ¿En el primero? No, no. ¿Tus hijos? Una nena y un varón. Sí. ¿Se llama? Lucía y Victorio. ¿Victorio? Sí. Te le digo Vito, ¿no? Claro. Y Lu. Luli. No sé por qué si Lucía son dos sílabas, pero uno tiende a... Sí. No, primer matrimonio no tuve hijos. ¿Dónde conoces a tu actual mujer? En Maldonado. ¿En Maldonado? Porque yo me mudé. ¿En mi territorio? Claro. Ah. Sí, ella es de ahí. Y cuando salió esto de venir a la intendencia y todo eso, la condición siempre es no alejarse más de 500 metros del agua. Ella se crió allá, es Fernandina pura. Ah. Y yo trabajé allá, porque yo me fui a trabajar allá. Y allá la conocí. Trabajé en secundaria allá. Y de verdad, Maldonado es... Maldonado y Punta del Este, Piriápolis. Sí. Son lugares maravillosos. Bueno. Bueno, ahí la conocí. Así que mis hijos son mezcla de canario y fernandino. Claro. Y disfrutamos mucho Punta del Este. Porque sí, tenemos la familia. Sí, sí, nos gusta. Una tía en el balneario de Buenos Aires. Tienen los niños. Sí. O sea que... Al lado de casa. Es divino. Eso es hermoso. Cuando mirás para atrás, pasando los 50, mirás para atrás, ¿qué ves? Creo que tengo que detenerme a mirar un poco más, ¿no? Mm-hmm. Porque vas tan rápido. Y veo un gurí de canarito del campo que se crió después en un barrio de una ciudad media, de Canelones, del interior. Yo me siento del interior porque vivo las experiencias de la gente del interior. Por más que mi departamento, 7 de cada 10 habitantes son del área metropolitana, o sea, menos de 20 kilómetros de Montevideo. Yo me crié en otro lugar, que me enamoré de la docencia, o ese canarito se enamoró de la docencia, de la educación, y que tuve la suerte de pasar de la adolescencia a la juventud en ese proceso maravilloso del Uruguay que fue
la recuperación de la libertad y la democracia. Entonces también me enamoré de esa forma de convivir, que es la que convivimos ahora. Veo eso, veo, y todo pasa muy rápido, y bueno, reconozco que no me he dado el tiempo de mirar con tranquilidad para atrás, ¿no? ¿El almacén no está más? Hay una pinturería ahora. Cuando pasás por ahí, ¿qué te pasa? No me he animado a llegar. ¿Ah, no? No. Sí, a mi casa. Sí, a mi casa de campo, sí. A la tapera he ido. Tengo que pasar un día. Sí. Tengo que pasar y ver si está el sótano, el fondo. Ah. Nosotros incluso los primeros años vivimos ahí. ¿Viste cuando viví? Todos ahí. Sí, claro. Mi hermana tiene, tiene 7 años más que yo. Porque antes los niños ayudábamos a los padres en los trabajos. Obvio. Hoy es medio raro, ¿no? Sí. Pero en el campo se da, ¿no? Sí. En el campo los niños... Y en el almacén también. En el almacén se daba. Pero se daba, no sé si tanto. En el almacén al ser de casa un viejo. Voy a pasar por la pinturería. Van a aparecer imágenes muy fuertes. Me pasó con la ida al campo, ¿no? Sí, sí. Y como que ahí te animas bastante más. Pero voy a tener que... Por eso te digo, me faltan, y eso me lo critico, los tiempos para estar conmigo y mirar, ¿no? Placer tenerte. Un gusto. En serio. Un gusto tenerte acá también. ¿No era tan duro? No. Bueno, nos vemos. Un gustazo, de verdad. Si sos presidente, opa, ¿me vas a dar una nota? ¿Una entrevista? Por supuesto, y si no, también. Con gusto, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Un placer conocerte. Encantado. Gracias, gracias a todos y hasta el próximo Postdata, que no tengo la menor idea con quién va a ser. Chao, hasta luego.